Buenas tardes. Un placer saludarlos y saludarlas. Bienvenidos hoy al conversatorio virtual Estado, Medio Ambiente y Desarrollo, dos puntos alternativas latinoamericanas frente al capitalismo depredador, en el marco del cual vamos a hacer la presentación de los libros de resultado de los procesos de investigación de grupos de trabajos de claxo. Este día nos acompañan Alejandra Andrioli, de la Universidad de la República de Uruguay. Es investigadora del grupo Estado, Desarrollo y Desigualdades Territoriales y va a realizar la presentación del libro Uruguay y Colombia, Políticas de Desarrollo y Dinámicas de Territorialización. Posteriormente, nos acompaña Denise Roca Servat, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Quien coordina, perdón, el grupo de Ecologías Políticas del Sur, Avia Ayala, y nos hará la presentación del libro La lucha por los comunes y las alternativas al desarrollo frente al extractivismo, miradas desde las ecologías políticas latinoamericanas. Después nos hará la presentación Carolina Bautista, de la UNAM, del libro Estados alterados, Reconfiguraciones estatales, luchas políticas y crisis orgánicas en tiempos de pandemia. Carolina Bautista coordina el grupo de trabajo Estados en disputa. Por último, hará la presentación Antonio Herrada de la Universidad de La Habana, quien integra el grupo Crisis y Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe. Y el libro que presentará se llama Cambio Climático y sus impactos en el Gran Caribe. Bienvenidos y bienvenidas. Hola a todos y a todas. De parte de Claxo y del área de producción editorial, les volvemos a dar la bienvenida a este conversatorio virtual. Estamos muy felices de poder presentar este conjunto de libros que han sido producto de la labor de investigación de cuatro de nuestros grupos de trabajo. Se trata de cuatro publicaciones que han sido elaboradas a través de un amplio trabajo en colaboración y en conjunto, por parte de los grupos, por supuesto, también del área de investigación de Claxo, del área de publicaciones y, por supuesto, de las instituciones que participaron en estas investigaciones. Como quizás bien saben, los cuatro libros se encuentran disponibles para su descarga gratuita e irrestricta en nuestra librería latinoamericana de Claxo. Y por supuesto, el objetivo detrás de la producción de este tipo de libros es siempre para nosotros generar bibliografía de calidad y específica sobre las diferentes disciplinas y que esta bibliografía pueda estar en acceso abierto. También propiciar el diálogo, ¿no? Propiciar el diálogo entre los investigadores de América Latina, del Caribe, que puedan leerse, intercambiar. Así que creo que este conversatorio es una muy buena oportunidad para eso. Para celebrar y felicitar también desde el área de publicaciones por estos lanzamientos a todos sus autores. Y no quiero ocupar más tiempo y le doy la palabra a los autores que son los protagonistas. Muchas gracias. Bueno, Alejandra. muchas gracias. Saludos a todos y todas por ahí. Les agradezco la invitación a la presentación de este libro, Uruguay y Colombia, Políticas de Desarrollo y Dinámicas de Territorialización, que es producto del esfuerzo del grupo de trabajo coordinado por Jorge Leal y María Fernanda, y escrito por María Fernanda, Jorge, Aida Quiñones y quien les habla, Alejandra Andrea. Este grupo de trabajo, como bien han dicho, se reflexiona sobre Estado, desarrollo y desigualdades territoriales. Y bueno, nuestro agradecimiento a Claxo, en especial al programa Grupos de Trabajo, al Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, y al CENUR, Litoral Norte de la UDELAR Uruguay. Este grupo de trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre cómo operan las políticas públicas implementadas desde los estados nacionales en la producción y reproducción de las desigualdades territoriales y cómo estos procesos son influenciados por el modelo de desarrollo que se configura en dichos países.
Por lo tanto, el libro que presentamos analiza el papel del Estado en la organización y reorganización del territorio en función de las lógicas de acumulación del capital global y nacional, y en el marco de los modelos de desarrollo de cada uno de los vigentes en cada uno de estos países. Los dos casos que se presentan, voy a comenzar por el caso de Colombia, por suerte la tengo a María Fernanda ahí, que luego me podrá señalar algunos aspectos en la cual no pude sobresaltar del caso colombiano, pero en este caso se indaga cuál ha sido el papel del Estado en los procesos de producción territorial en la expansión de la minería transnacional. Se indaga sobre la política minera, la territorialización de la minería extractiva y cómo esa relación entre la minería extractiva y el territorio visibiliza de alguna manera la función que cumple el Estado Nacional en esos procesos de consolidación y expansión de la minería transnacional. Lo que se hace es analizar una serie de dispositivos, una serie de baterías, de cómo el Estado, a través de distintas reformas políticas, de reformas normativas y administrativas, y un conjunto de políticas económicas, generan o coadyuvan a generar nuevos espacios que son aprovechados por el capital transnacional. El foco de análisis son evidentemente los cambios y los ajustes en las políticas neoliberales que transforman las lógicas asociadas incluso a conflictos armados que propician condiciones espaciales para la expansión minera, tanto en las prácticas, en las políticas, como en los discursos institucionales, y se analizan ejes o dimensiones de análisis. Primero, lo que tiene que ver con la gobernanza del subsuelo, con la privatización de los activos del Estado, estímulo y protección a la inversión extranjera, y cómo el Estado interviene en el desarrollo de infraestructura para propiciar la interacción de estas empresas transnacionales extractivas. Se toman dos casos de análisis, el caso de Cerro Matoso y Cerrajón, y van a demostrar estos dos casos cómo las políticas neoliberales reorientaron, en el caso colombiano, a las políticas mineras, privatizando las empresas estatales, Carbacol, Mineracol, poniendo incluso la fuerza militar a disposición, que de alguna manera fueron como una herramienta para garantizar la seguridad del proceso, tanto en lo que es la explotación, primero explotación, y luego la comercialización de los productos minerales. El Estado, se demuestra cómo el Estado va perdiendo participación y cómo su accionar se limita simplemente a la regulación normativa, porque es muy importante esto, a la regulación normativa, apoyando el desarrollo de infraestructura que es necesaria para la expansión de dicha producción minera extractiva. Ambos casos que presenta el libro constituyen una privatización territorial que incluso afecta a la soberanía, dado que se traspasan bienes públicos a estas multinacionales. El Estado opera en este caso garantizando la seguridad jurídica de las empresas transnacionales. Los dos casos que se presentan, se los voy a nombrar para tener en cuenta de qué se trata cada uno de ellos. En el caso de Cerro Matoso, el papel del Estado, a través de sus intervenciones, hace o tiene como
principal cometido el desarrollo de infraestructura física, carreteras, sistemas de riego, bienes, servicios. El Estado en este caso interviene o invierte en recursos para la reestructuración que se producen en estos territorios. Debo aclarar que estamos hablando de una mina de níquel a cielo abierto en el departamento de Córdoba, en Colombia. Acá el Estado se asocia a dos empresas transnacionales, en la cual provoca desde despojamiento de tierras, desplazamiento de comunidades, tanto de indígenas como de campesinos, lo que provoca una reestructuración territorial, pero además desplazamiento forzoso de comunidades locales, con lo cual para la obtención de la titulación legal de la nueva sobre los territorios hay desde coerción psicológica como procesos violentos al fin de obtener los recursos necesarios en la titulación legal de los títulos de propiedad de las tierras. También se demuestra en este caso la transferencia de activos públicos o de activos desde el Estado hacia una multinacional. Y otro de los ejes analizados o que nos deja el ejemplo mencionado, investigado, tiene que ver con la militarización del control territorial. En el caso de Cerrejón, en el departamento de Guajira, en la parte nororiental de Colombia, en este caso lo que se demuestra es la conexión entre el desarrollo de la infraestructura, la movilidad también la privatización de los activos públicos. Se trata de una mina de carbón. Para que tengan una idea, se trata de una de las minas de carbón más grandes del mundo, con una capacidad extractiva de 30 a 32 millones de toneladas de carbón al año, en la cual vemos cómo el Estado se asocia, pero en primer lugar a empresas multinacionales, y cómo contribuye también a través de infraestructura. Por ejemplo, la construcción de Puerto Bolívar, la construcción de redes ferroviarias, y una serie de eventos que crean, de compras, ventas, asociaciones que crean esta nueva empresa ahí en Cerrejón. El Estado acá realiza una serie de intervenciones directas en el territorio, consolidando el mercado extractivista, extractivista carbonífero, y lo hace a través, como ya dijimos, de el desarrollo forzoso de tierras, desalojo forzoso de tierras, produciendo fragmentación territorial, teniendo impactos a nivel socioeconómico, pero también simbólicos, afectación de la integración cultural de las comunidades locales, imposición de una territorialidad desde una perspectiva estatal transnacional, e incorporación de territorios a la lógica de la valorización, valorización capitalista del suelo. Lo que sí demuestra como conclusión lo analizado en Colombia, demuestra cómo el Estado permite permite su readecuación a las necesidades de la inversión privada extranjera, produciendo formas espaciales que se adecúan a la expansión de la minería extractiva en manos de empresas transnacionales. Luego, para no extenderme y cumplir con los tiempos estipulados, presentamos el caso uruguayo, que también da cuenta de la relación existente entre las políticas de producción y reproducción de desigualdades. Si bien quizás Uruguay, en el marco del contexto latinoamericano, presenta una configuración territorial más equilibrada y con una idea de cierta homogeneidad, ¿verdad? Lo que nosotros constatamos es que existen heterogeneidades estructurales y desigualdades
en el territorio, presentes en el territorio. Si bien somos un país pequeño, demográficamente pequeño, en el contexto americano, sí lo que debemos decir que incluso en periodos de crecimiento económico, Uruguay mantiene lo que no ha sido muy visible, que han sido sus heterogeneidades y desigualdades territoriales, pese a su pequeñez. Las políticas de desarrollo, cualquiera sea su orientación, no modificaron las variables estructurales que tiene nuestro país, pese a que, vuelvo a reiterar, se presenta a sí mismo y hacia los demás como un país homogéneo. La desigualdad territorial, nosotros concluimos que es un rasgo estructural del desarrollo en los distintos modelos a la cual ha transitado nuestro país. Lo primero que se hace es un análisis regionalizado, en lo que intentamos demostrar esto que sostenemos, que si bien Uruguay tiene una mejor distribución del ingreso, tiene solidez institucional, tiene estabilidad política, apuesta a la calidad democrática, cuando se hacen los análisis regionalizados, se demuestra, por ejemplo, que la zona sur de nuestro país es una zona dinámica frente a una zona norte, especialmente nosotros trabajamos con la zona noreste, en la cual tiene un proceso de atraso periférica respecto a lo que es la zona sur. En este análisis regionalizado nosotros vemos como el 60% del PIB nacional, del Producto Interno Bruto Nacional, pertenece a la zona sur del país, en la zona donde concentra la mayor cantidad incluso de población, conformado por los departamentos de Montevideo, Canelones y San José, y que este 60% en comparación con la zona noreste representa, la zona noreste tiene 10 veces menos, 10 veces mayor, perdón, que la región noreste. O sea, la zona sur tiene 10 veces el Producto Interno Bruto mayor que esta zona noreste, conformada por los departamentos de Rivera, de Cerro Largo y de Tacuarembó. Y esto se refleja también en indicadores de calidad de empleo, en indicadores de necesidades básicas insatisfechas, población en situación de necesidades básicas insatisfechas en condiciones de vulnerabilidad social, y también en cuanto al índice de desarrollo humano. En el IDH, Uruguay se ubica dentro de países con un índice de desarrollo humano alto, pero cuando nos referimos a esta región específicamente, nos damos cuenta que está por debajo del promedio. También analizamos, como estudio de caso, dos políticas públicas en el marco de distintos modelos de desarrollo aplicados en Uruguay. Una tiene que ver con la captación de inversión extranjera y otra tiene que ver con la ley de descentralización y participación ciudadana. Nosotros consideramos teóricamente que hay una concepción eclética en el Uruguay del desarrollo. Esta concepción eclética heterodoxa del desarrollo hace que persistan modelos, que coexistan modelos de desarrollo, distintos modelos de desarrollo, lo que le da ciertas particularidades, pero esto no, estas particularidades hace que se superpongan distintas políticas, por ejemplo, de distintos modelos. La primera política analizada es la política de atracción de inversión extranjera, que se tratan de localizar en territorios deprimidos, con estímulos para la captación de las mismas, con medidas que, como vimos también en el caso colombiano, se estimula a través de distintas leyes, exoneraciones tributarias, etcétera, la llegada de los capitales, ¿no? Con ley de puerto, ley forestal, ley de zonas francas, contratos de participación público-privada, hasta que esto culmina con la ley de promoción y protección a las inversiones. No solo otorga beneficios a proyectos de inversiones concretos,
Con el supuesto de que, bueno, contribuyen a la descentralización geográfica, reorientan las actividades industriales y agroindustriales y de servicios, tratando de una mayor utilización de mano de obra y favoreciendo a los territorios locales. Reorientan esta política de atracción de inversiones a la localización de emprendimientos en aquellos departamentos con mayor índice de pobreza, y también a través de esta atracción de inversiones, se la hace a través de exoneraciones fiscales, como devolución de IVA, exoneración de impuestos, tributos, tasas, impuestos al patrimonio, etc. Y también otra de las conclusiones es que inserta al territorio también en la dinámica del capitalismo global. Y bueno, como ejemplo, se analiza el caso de la industria forestal en la producción de pasta de celulosa. Se analiza la localización del Bornia en la zona litoral del país. De esta empresa luego se llama UPM, pasa a ser UPM. Luego esta empresa en la actualidad está abriendo otra planta en la zona de Durazno, en el departamento de Durazno, y bueno, y lo que demostramos de alguna manera en el libro es que si bien hay Montes del Plata en la zona de Colón, así que fue el otro caso analizado, si bien tienen un impacto positivo en la economía global nacional, y también tiene un impacto positivo en lo que es la calidad del empleo, sí demuestra que eso es temporal, ese positivo, porque si bien en la etapa de construcción de las plantas se emplean alrededor de 7.000, 8.000 empleos, se crean, en la temporalidad es la característica. Luego, cuando la planta empieza a operar, quedan alrededor de 300 en la zona de UPM litoral y se prevé unos 560 actualmente en la segunda planta de UPM en la zona de Cerro Largo. El segundo aspecto tiene que ver con la ley de descentralización y participación ciudadana. Si bien esta ley es una ley de tipo política o de transformaciones políticas administrativas, por primera vez en el Uruguay se instaura en el año 2009 esta política de descentralización. Si bien es una política que enfoca a acercar al Estado, que tiene una función o que tiene como objetivo acercar el Estado a la gente, mejorar la calidad democrática creando municipios como tercer nivel de gobierno, también tenía como objetivo esta idea de desarrollo local, ¿no? Se crean instituciones, se crean agencias desde el propio Estado Nacional que para llevar adelante a través también del cometido de la ley y discursos oficiales, agencias oficiales, que ponen en marcha una serie de baterías también enfocado al desarrollo, básicamente a lo que es el desarrollo local, sobre la idea de potenciar las capacidades endógenas de los territorios, sobre todo de los territorios más deprimidos. Se crean estos municipios por primera vez, pero con las características que tiene el Uruguay, con las características de que es un país macrocefálico, de que muchos de los territorios que nosotros analizamos son territorios que están insertos en economías agrícolas, ganaderas, de ganadería extensiva, que no producen empleos de calidad, que producen poca cantidad de empleos, y por lo tanto, donde se insertan esos territorios en las matrices productivas, de donde se insertan esos territorios, de ahí también vamos a ver ciertas debilidades que se han constatado en estos procesos descentralizadores. No obstante ello, consideramos que el primer objetivo, que es la consolidación y el avanzamiento de la calidad democrática, se cumple, no así las variables estructurales
las desigualdades territoriales preexistentes en los nuevos municipios, en la nueva conformación política administrativa, no se ven reflejados en lo que tiene que ver, sobre todo, en la posibilidad que tienen estos municipios en afectar, por ejemplo, la calidad, el mercado de trabajo, la calidad del empleo, y se los ve de alguna manera como si afectando cuestiones más de tipo minimalistas, cuestiones más domésticas, porque no tienen ni los presupuestos ni la autonomía como para incidir en los procesos de desarrollo. No obstante, las particularidades que tiene Uruguay, debemos de decir como conclusión final, como cumplir con el tiempo estipulado, que Uruguay no obstante ciertos indicadores favorables en el contexto, no deja de ser una nación exportadora de materia prima, dependiente y periférica. Creo que eso es la conclusión que sacamos. Y que si bien existen políticas, y en el Estado uruguayo, sobre todo, un Estado donde el modelo de desarrollo puso en la agenda al desarrollo como un eje vital, no tomó en cuenta el tema del desarrollo desigual. Y bueno, es sobre lo que estamos reflexionando y sobre lo que este libro intenta mostrar. Y me alegro de que estén mis compañeros, no sé si Aida también andará por ahí, me alegro que esté Jorge y Fernanda, que son los coordinadores del grupo y los que nos impulsan a seguir trabajando, así que le agradezco profundamente a ellos, que me han dado sus palabras también para expresar el esfuerzo que hemos realizado en conjunto para sacar este libro adelante. Así que les agradezco la presencia a los dos, a todos los presentes, y espero haber cumplido con las expectativas, especialmente. Bienvenida. Muchas gracias, María Fernanda. Es un placer para mí estar hoy día con todas y todos ustedes para presentarles este libro colectivo que pudimos poner y compilar el año pasado, en el 2020. Para eso les voy a compartir, entonces, un ratito, les voy a compartir pantalla. Bueno, entonces el día de hoy quisiera presentarles, para poder abrir un poco las expectativas y el interés de todas y todos ustedes en leer este libro, La lucha por los comunes y las alternativas al desarrollo frente al extractivismo, miradas desde las ecologías políticas latinoamericanas. Este libro es un conjunto de capítulos en el cual participaron diferentes autoras y autores. Quisiera primero destacar también la labor de la compilación que fue llevada a cabo por mi colega Jenny Perdomo Sánchez, quien es investigadora asociada del Grupo de Estudios de Territorio del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, y actualmente es doctoranda en Geografía de la Universidad de Montreal, conjuntamente con mi persona, y que, como les digo, les voy a poder mostrar un poco a grandes rasgos, como a modo de provocación y sugerencia, los diferentes capítulos del libro y las autoras y autores que componen el mismo. Este libro tiene su origen en el proyecto de investigación Ecología Política y Pensamiento Ambiental desde América Latina a Viayala, el cual se estableció como un espacio de investigación y de trabajo para el fortalecimiento de redes en el ámbito latinoamericano con distintos centros miembros
que hacen parte del grupo de trabajo de Ecologías Políticas del Sur, Abya-Yala, de Claxo. Entre ellos se encuentra la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia, en colaboración con otras universidades y redes, como la Alianza Internacional Justicia Hídrica y la red Waterlat Govacit, con el propósito de discutir los alcances de esta investigación y de propiciar un diálogo de saberes. Se llevó a cabo el tercer Seminario Latinoamericano de Alternativas al Desarrollo sobre Ecología, Política y Bienes Comunes en el mes de noviembre del 2018 en la ciudad de Medellín. Este evento de intercambio de conocimientos y de reflexión sobre las luchas por la defensa de los comunes en un contexto de desarrollo extractivista fue posible gracias a una gran sinergia. Por una parte, debido a los esfuerzos de la línea de investigación de alternativas al desarrollo, territorio, ambiente y sociedad del Grupo de Territorio de la Universidad Pontificia Bolivariana, con el apoyo de la Maestría en Desarrollo y del Doctorado en Ciencias Sociales de la misma institución. Además, para el desarrollo del encuentro de territorios hidrosociales en San Francisco, contamos con el apoyo de la Alianza Justicia Hídrica, la red Waterlat, el Grupo de Estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica de Medellín, el Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas de Cusco en Perú, el Movimiento Ecoterritorial Cinturón Occidental Ambiental, el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente Antioqueño Movete, los Guardianes del Río Atrato, la Corporación Gaia de Antioquia, la Facultad de Geografía de la Universidad de Montreal de Canadá, el Instituto de Estudios Regionales y el Semillero de Sociología del Derecho y Teorías Jurídicas Críticas de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, el Grupo de Investigación Derecho y Política Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, así como el Instituto de Educación Ambiental de la UNESCO. Este seminario constituyó un espacio creativo en el que participaron los integrantes de movimientos sociales en Latinoamérica, estudiantes y jóvenes investigadores académicos de larga trayectoria, escritoras, escritores afines a los temas ambientales, quienes a través de sus experiencias, reflexiones, analizaron la crisis civilizatoria planetaria que afrontamos en la actualidad, desde diferentes ángulos y posibilitaron un recorrido por diversas propuestas de cuidado de los comunes como alternativas al modelo de desarrollo imperante a través de las distintas geografías de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú y México. Esta diversidad se ve reflejada en el libro, el cual contiene un conjunto de textos seleccionados que incorpora múltiples voces, estilos, trayectorias, lenguas, pues incluye textos en español y uno en portugués. Además, integra el trabajo de escritores colombianos como Cristian Romero, quien con su novela Después de la Ira nos permite pensar la manera en que desde la literatura y la ciencia ficción podemos pensar sobre nuestro presente. Como parte del seminario latinoamericano se llevó a cabo también el 31 de octubre del 2018 el Encuentro Latinoamericano de Territorios Hidrosociales en el municipio de San Francisco, en el departamento de Antioquia y Colombia. Es importante resaltar que esta producción de conocimiento es plural y es comprometida y que de esta manera también a múltiples voces el libro va a dejar ver esta cantidad de acercamientos, de conocimientos, de sabiduría, de experiencias y de vivencias vividas. De esta manera, empezamos con un prólogo que fue escrito por Catalina Toro Pérez, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, quien también dirige actualmente el Grupo Derecho y Política Ambiental de la misma universidad. Catalina fue coordinadora
del Grupo de Trabajo de Ecologías Políticas del Sur o Ecología Política Latinoamericana, y que ha venido conjuntamente desde el inicio de este trabajo hace 20 años que tiene el grupo. Ella amablemente hizo un prólogo enlazando el trabajo que habían realizado en las coordinaciones pasadas, también bajo la coordinación de Héctor Alimonda. Hizo un enlace del trabajo en las coordinaciones pasadas del grupo con la nueva coordinación a cargo de Mina Lorena Navarro, Felipe Milanés y mi persona. Entonces, de esta manera, en su prólogo titulado Ecofeminismos, Geohidrografías, Producción y Lucha por los Comunes, Alternativas para Reexistir al Desarrollo desde Abya Yala en un Mundo en Crisis, ella presenta los diferentes capítulos, pero también remarca la importancia de este tipo de trabajo, donde ya logramos ver autores, autoras de los mismos movimientos sociales, de la mano con investigadores, con intelectuales orgánicos y asimismo con escritores de ficción o de literatura. También entonces tenemos una introducción en donde podemos hacemos una cartografía de las principales vertientes sobre los comunes desde las ecologías políticas del sur. En ese sentido, quisiera rescatar unas palabras de Catalina. Catalina nos dice: este libro aporta nuevos elementos a los urgentes y necesarios cuestionamientos colectivos, teniendo en cuenta los nuevos paradigmas teóricos y políticos de la transformación social en América Latina, en un diálogo entre experiencias de construcción de lo común. Las alternativas al desarrollo, nuestro gran desafío desde la ecología política latinoamericana, implica profundizar estas luchas por la producción de lo común hacia una transformación social que debe abordarse simultáneamente en sus complejas relaciones existentes entre capital, clase, raza, colonialidad, género y naturaleza, ya que son precisamente sus tejidos, enredos e interdependencias históricas los que configuran las bases civilizatorias del sistema que enfrentamos. En la introducción, intento hacer un mapeo de las principales corrientes de los comunes desde un punto de vista crítico anclado en la ecología política latinoamericana, y a partir de ahí se logran destacar por lo menos estas 5 corrientes que quisiera un poco mencionar brevemente acerca de cada una de ellas. En la primera perspectiva encontramos que los bienes comunes se refieren a una relación contractual desde las esferas del Estado moderno. Este enfoque se fundamenta en una revisión del Estado, reivindicando los derechos humanos en todas sus dimensiones, individualidades y colectividades. Una segunda perspectiva, desde la posición neoinstitucional, se refiere a los bienes de uso compartido o bienes de uso común, es decir, aquellos que son gobernados por grupos humanos a partir de reglas de juego que adoptan estrategias coordinadas en conjunto para obtener mejores beneficios comunes y evitar daños. Eleanor Ostrom es la principal referente de esta segunda perspectiva. Desde este enfoque se argumenta que las instituciones, no limitadas a lo estatal ni a lo privado, son quienes garantizan una gobernanza de los recursos de uso común y impiden su agotamiento. En tercer punto, se encuentra una literatura de lo común o de los comunes como soportes de un nuevo horizonte emancipatorio que implica refundar la organización de la vida. En la base se encuentra una crítica profunda al sistema capitalista, el cual de muchas maneras ha cooptado el Estado-Nación. Esta corriente apuesta a construir un nuevo tipo de sociabilidad, de recomponer el metabolismo energético de la naturaleza y recuperar para la vida los fundamentos éticos de la justicia, la dignidad y la libertad. En diálogo con la anterior, pero producida desde Latinoamérica, bajo la influencia de los estudios subalternos y decoloniales, estarían las diversas perspectivas denominadas como entramados comunitarios,
donde autoras como Raquel Gutiérrez, Mina Navarro, Lucía Linsalata, pero también tendríamos la comunalidad, que sí es un ethos comunitario del sur de México, de los pueblos mesoamericanos, y las comunalidades anarquistas, donde podemos ver diferentes acercamientos, donde Silvia Rivera Cusicamqui nos ha hecho un abordaje al respecto. Todas ellas parten de la crítica al capitalismo, reconocen la pluralidad de los conocimientos, saberes, prácticas y formas de ser de los pobladores mestizos, barrocos, abigarrados o chejes que habitan las desbordadas urbes latinoamericanas, así como las diferentes comunidades campesinas, indígenas, negras, de mujeres LGTBI que pueblan la región. Finalmente, la quinta perspectiva es desde el giro ontológico, donde se alude al término de los no comunes, que se parte de un análisis sobre los conflictos extractivos en la región, donde los responsables de este enfoque evidencian la enorme paradoja que implica que los gobiernos neoextractivistas describan como bienes comunes a los proyectos extractivos, ya que según ellos, estos se realizan por el bien común nacional. Tenemos autores aquí como Arturo Escobar, Marisol de la Cadena, Mario Blaser, quienes dicen que hay diferentes concepciones sobre los comunes. Por un lado, estos gobiernos dicen que lo común es extraer el mineral por el bien común nacional. A su vez, los ambientalistas proyectan que estos proyectos suponen la destrucción y más bien la apropiación de los bienes comunes como la tierra, el agua, el aire. Del otro lado, para los habitantes indígenas o campesinos de los territorios en donde se llevan a cabo estos proyectos extractivos, estos llamados recursos naturales, como las montañas, las lagunas y los minerales, no son solo recursos. En ese sentido, lo que es común a todos es su divergencia con respecto a qué es lo que se halla en conflicto. Los no comunes hacen visible no solo lo armónico, sino las divergencias que subsisten y permiten la construcción de diferentes formas de lo común. Este planteamiento inicial en la introducción lo que hace es abrir el debate y la conversación para lo que viene después en el libro, donde encontrarán varios capítulos desde esas diferentes aproximaciones de los común, del extractivismo y de las alternativas al desarrollo. Entonces, aquí vemos la parte de los comunes. En la parte de los comunes tenemos capítulos escritos por Raquel Gutiérrez Aguilar y Sandra Rátiva Gaona sobre la producción de lo común contra las separaciones capitalistas, hilos de una perspectiva crítica comunitaria. Tenemos después un capítulo de Carlos Walter Porto González, escrito en portugués, sobre el agua como una disputa epistémica y política. Continuamos con un capítulo escrito por Marcela Celi Santos, bióloga que trabaja con las abejas y que nos propone una mirada de la diversidad biológica y biocultural como bien común desde las abejas. Y vamos viendo que aquí también esos diferentes mapeos que pudimos identificar en la introducción se van visibilizando a lo largo del trabajo. Asimismo, aportes como el que tenemos con Victoria Fuentes, Cifuentes y mi persona, entre el mar y los manglares, el territorio anfibio de Bahía Málaga como un entramado comunitario de vida. El siguiente capítulo sobre el río Atrato como un sujeto de derechos, un aporte político de las luchas étnicas del Chocó, escrito por Tierra Digna y por Viviana González Moreno, las abogadas que conjuntamente con las comunidades atrateñas llevaron a cabo una tutela para poder de esta manera, fruto de esta tutela, se dio un dictamen bastante diferente que otorgó sujetos al río Atrato como sujeto de derechos. Finalmente, un capítulo sobre los cañoneros del río Cauca y los guardianes del río Atrato en Colombia, defensores de la vida colectiva y los territorios, de Andrés García Sánchez.
En una segunda parte del libro está dividido en el tema de extractivismo y desarrollo, como para poder seguir analizando qué es el extractivismo, cómo funciona y cómo se lleva a cabo en los diferentes contextos. Tenemos ahí un aporte de David Gerardo López con su capítulo Extractivismo, Activismo Judicial y Epistemologías del Sur, algunas reflexiones del discurso de la Corte Constitucional de Colombia. Otro capítulo de Renata Moreno Quintero sobre minería y proyectos hidropolíticos en la zona de la periferia urbana de Cali. Siguiendo con el aporte de Jenny Perdomo Sánchez, con el título Conocimiento Científico y Minería en el Río Cauca del siglo XIX. Y finalmente, un capítulo escrito de manera colectiva por el Grupo de Investigación de Urbanismos del Agua en Colombia sobre pasado y presente. Y finalmente, la última parte del libro va a contener contribuciones sobre las alternativas al desarrollo. Y aquí también tenemos una cantidad de autoras y autores que desde diferentes puntos de vista y aportes nos van a dar luces sobre este tema. Primero, el escritor Cristian Romero, quien nos hace la contribución a alternativas desde la ciencia ficción. El futuro sí podría ser lo que solía ser. Asimismo, tenemos el trabajo del ecofeminismo, tan importante en las contribuciones de Gloria Patricia Zuluaga, haciendo una revisión del ecofeminismo, las críticas y alternativas al desarrollo. También el trabajo de Ana Patricia Noguera de Echeverri sobre ecofeminismos y pensamiento ambiental sur, la metodostesis, las sendas de la vida sensible. Patricia viene haciendo todo un trabajo de pensamiento ambiental. Entonces, este capítulo también tiene un tono tipo ensayo, donde ella también explora con la literatura y el arte. Continuamos con un aporte de la gestión comunitaria del agua en América Latina, conflictos sociales y cambios institucionales, escrito por Camila Andrea Montoya y Germán Darío Valencia. Continuamos con Leticia Saldi, quien nos aporta el capítulo Proyectos y contraproyectos alternativos al desarrollo en cabeceras de la cuenca cordillerana centro-oeste argentino. Luego también autores de los movimientos sociales, Yamit González Díaz, Mandato Popular COA, Participación y Autonomía para Resignificar el Ordenamiento Territorial. Y asimismo, desde el movimiento del Oriente Antioqueño Movete, sembrando en el territorio propuestas para la permanencia de la vida y la autonomía campesina. Todos estos aportes desde diferentes tipos de trayectorias, pero también maneras de concebir la vida que nos van abriendo los horizontes. Y terminamos con un capítulo que reflexiona sobre todo el proceso de construcción colectiva del libro y de la investigación, que se llaman Reflexiones Finales, Pedagogías Alternativas que Producen Esperanza. De esta manera, el libro lo que trata es también poder divulgar y sostener un trabajo que se ha venido realizando con movimientos sociales, con academia, con organizaciones, inclusive también con todo el apoyo de una cantidad de profesionales dedicados, defensores del tema del territorio y de la defensa del agua y de los comunes. Entonces, de esta manera, es también un punto que se hace un cierre a todos unos diálogos de saberes, y estos diálogos de saberes no solamente implica un libro escrito, sino ha implicado las vivencias de compartir en los territorios, los aprendizajes, los cambios, las luchas, pero también, obviamente, también ha implicado duelos y ha implicado también muchas veces dolor por la muerte y asesinato de lideresas, de defensores ambientales y sociales. Entonces, de alguna manera, este libro
está dedicado a todas estas defensoras y defensores que día a día en el territorio están haciendo un trabajo de producir acción y conocimiento. Y asimismo también está dedicado a Mauri Bueno de Mezquita, quien fue un hidrólogo, ingeniero, que se fue a vivir a Perú en Puno, holandés, y que hizo su vida con el mundo andino por la defensa de la justicia hídrica. A todos ellos y a las autores de este libro, les agradezco y espero entonces que puedan leerlo. Está en libre acceso y disponible para que todos ustedes lo tengan como una referencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Denise, por la presentación del libro. Invitamos a Carolina Bautista, quien es coordinadora del grupo de trabajo Estados en Disputa y quien nos va a presentar el libro Estados Alterados, Reconfiguraciones Estatales, Luchas Políticas y Crisis Orgánica en Tiempos de Pandemia. Bienvenida, Carolina. Hola, muy buenas tardes para todos, para todas, para todos. Pues un placer estar en este espacio, el libro que hemos trabajado en el grupo de trabajo, pero también para intercambiar y conocer pues con los demás compañeros, compañeras que han estado también pues en esta lead de poner, pues de plasmar y de poder conocer trabajos tan interesantes como los que se están presentando el día de hoy. Bueno, el libro que nosotras hemos construido, Estados Alterados, Reconfiguraciones Estatales, Luchas Políticas y Crisis Orgánica en Tiempos de Pandemia, pues se enlaza con la trayectoria del grupo de trabajo, ¿no? Es un grupo de trabajo que ya tiene varias ediciones, momentos, procesos, de cerca de una década pues, de trabajo y con una tesis que se venía y una hipótesis, bueno, que todavía igual sigue discutiéndose y trabajándose alrededor de la existencia de un ciclo de impugnación al neoliberalismo durante las primeras dos décadas del siglo XX. El tema central del grupo de trabajo tiene que ver con las dinámicas políticas, las reconfiguraciones estatales, en el marco también de los procesos de luchas sociales y populares. Ese es uno de los elementos centrales de desarrollo del grupo de trabajo. Y como parte de la trayectoria que se venía realizando, discutiendo, pues está esta idea, ¿no?, de la existencia de un ciclo de impugnación al neoliberalismo, donde aparecen estos gobiernos que son críticos al neoliberalismo, que tienen muchas denominaciones, que se puede discutir su naturaleza, todavía sigue siendo un espacio de discusión, ¿no?, pero que efectivamente pues aparecen a partir del 99 con la llegada de Hugo Chávez a Venezuela al poder y que van a tener diferentes matices, diferentes composiciones, diferentes desarrollos, limitaciones y también pues diferentes dinámicas y finales, ¿no? Esas dos primeras décadas, esos dos primeros 15 años del siglo XXI, pues se presentan como un espacio de experimentación política de estos gobiernos críticos en el marco de esos sendos procesos de protesta y donde lo subalterno va a tener un protagonismo importante. Ahora, es una tendencia que no se cumple en el 100% de los países. Hay países como Colombia, como México, como un poco Chile o Perú, que van a estar un poco por fuera de esa dinámica, pero también hace parte de la problematización del por qué no. Y en el marco de esas, digamos, análisis de la discusión de qué estaba pasando con el ciclo de impugnación al neoliberalismo, pues aparece también temáticamente como una realidad, pues el proceso de la pandemia. A partir de eso, pues en el grupo de trabajo el año pasado decidimos hacer unos conversatorios virtuales que pudiesen abordar un poco lo que estaba pasando a nivel político con el proceso desatado o visibilizado a través de la pandemia. Realizamos un conjunto de conversatorios y a partir de ahí, de las reflexiones que se desarrollaron, pues decidimos avanzar hacia el proceso de publicar
de publicar las reflexiones, pero también de ir incluyendo unos nuevos elementos que nos permitieran, digamos, problematizar lo que venía ocurriendo. Porque no se trata de, y esta es una gran conclusión, digamos, ya un elemento un poco, bueno, una conclusión del grupo, pero que hace parte del debate general, y es la crisis estaba presente antes de la llegada de la pandemia, ¿no? La crisis económica por la caída del PIB, porque veníamos arrastrando todavía todos los impactos de la crisis del 2008, ¿no? De la caída del precio de las commodities, que a propósito de los debates de extractivismo, de las opciones de desarrollo, pues generaron un impacto importante también en la configuración política. Y además también por el reflujo de ciertas dinámicas de movilización, por la llegada de gobiernos de derecha a lugares y a países que habían protagonizado pues, los procesos de impugnación al neoliberalismo, y la reapertura, y esto es parte de las preguntas que se discuten y que quedan sobre la mesa allí, a las que invita la lectura del libro, y es, aparece una reapertura de un nuevo momento de lucha social popular. Y allí entonces aparece esta pregunta de si estamos asistiendo al cierre definitivo o a una apertura de un nuevo ciclo de impugnación al neoliberalismo. Porque estas luchas que son previas a la pandemia, como la más recordada o la que está más en la retina por la mayor visibilidad, como es el caso chileno, previo a la pandemia, pero también Haití, que tuvo sendos procesos de movilización. En otros países en Centroamérica también se observaron dinámicas de movilización muy fuertes y movimientos que aparecen no solo ligados a problemáticas nacionales y a disputas nacionales frente a política pública neoliberal, sino movimientos que empiezan a adquirir una dimensión regional, transfronteriza, como los feminismos o como las luchas ambientales. A propósito también de lo que nos venían comentando las compañeras de los libros anteriores, ¿no? Esto también aparece allí antes de la pandemia. Y un poco entonces a partir de la aparición del virus y de la llegada del virus a América Latina, pues aparece o se da un escenario de profundización de una serie de crisis y de reconfiguración de las crisis, ¿no? Que tienen tanto rasgos generales, regionales, también como muchas especificidades locales propias del ámbito nacional. Y justamente por eso el libro que hemos construido, que fue hecho a 27 pares de manos, porque son 27 autores y autoras quienes trabajamos y aportamos en los diferentes capítulos, pues está presentado en dos grandes partes. Uno que tiene que ver con casos nacionales, un poco para entender, profundizar, discutir lo que venía pasando y lo que, digamos, ocurrió durante el primer año de pandemia, que es como la periodicidad central. Todos los capítulos abordan elementos de este primer año de pandemia, pero claramente conectan con el debate previo político que se viene dando, bien sea a nivel de cada caso nacional, que en esta primera sección de los 10 casos o de los 10 países que están allí, hay un conjunto de 12 textos que abordan los casos de Haití, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, y México están trabajados allí en esta primera parte, ¿no? Un poco dimensionando las dinámicas, digamos, cómo esta dimensión, esta variable de la pandemia entra a profundizar las crisis previamente existentes en cada uno de estos países, ¿no? Que van a tener, y han tenido respuestas muy diversas, ¿no? Como toda la dinámica, por ejemplo, con Bolsonaro. En Brasil, desde lo estatal, nacional, aparentemente no tomar medidas, pero sin embargo, desde abajo, desde los estados, desde el nivel, digamos, mesopolítico de los estados, de la federación, pues
sí, un conjunto de medidas que también que fueron bastante restrictivas en algunos casos, bueno, diferentes dinámicas y diferentes respuestas, y allí vamos a encontrar esos 10 casos que nos permiten analizar las diferentes aparición de la crisis. Y tenemos otro apartado que tiene que ver más con las tendencias regionales y análisis de orden teórico, ¿no? Diferentes trabajos que van a abordar preguntas alrededor de, bueno, ¿se reconfigura o no se reconfigura el capitalismo a partir de estos procesos? O sea, ¿cuál es la dimensión que va a tener la dinámica de la pandemia en ese proceso de crisis, que es una crisis de larga duración, que es estructural, porque abarca no solamente el proceso, digamos, económico o el proceso de salud, que fue el primero que vimos, ¿no? Y la crisis de los sistemas de salud, sino también la crisis económica que luego se fue profundizando, pero hay una crisis ambiental que ha sido también fuertemente discutida a partir de estos procesos, la profundización de un conjunto de violencias, las violencias de género que se han venido profundizando pues, durante este tiempo más complejo del confinamiento, ¿no? Donde la violencia de género se trasladó o tuvo un énfasis que ya no estaba tanto en los indicadores en la calle, sino en las casas. Se visibilizó aún más esa violencia que claramente ya estaba presente, pero fue en términos numéricos muchísimo más profunda pues a lo largo y ancho de América Latina, ¿no? Entonces, una crisis que además pues es asimétrica porque no va a afectar a todas las poblaciones de maneras iguales, ¿no? Como lo hemos visto tanto en el desarrollo de la pandemia, que claro, tuvo su epicentro, pasó de China a Europa, luego se traslada y casi que se estaciona en América Latina, porque tras un año de habernos convertido en el eje de la pandemia, seguimos siendo pues la zona del mundo donde se da las mayores tasas de mortalidad y de contagio, bueno, amén de lo que ha pasado en la India, ¿no? Pero como continente, América Latina sigue teniendo las tasas pues más altas. Entonces, todos estos elementos van a aparecer en los diferentes capítulos haciendo preguntas sobre la existencia o no de reconfiguraciones en lo estatal y en la misma dinámica del capital. Porque pues ese fue un asunto, un tema que se puso sobre la mesa ni bien se dio la pandemia y empezó a aparecer toda esta dinámica del confinamiento, ¿no? Entonces algunas voces empezaron a decir, bueno, aquí ya estamos a puertas del fin del capitalismo porque ha tenido que parar la producción, tiene que ubicarse de una manera diferente de, digamos, se ha puesto en jaque las lógicas de acumulación de capital. O el Estado ahora va a tener que volver a una lógica de intervencionismo, de estados de bienestar. Bueno, y todas esas preguntas empezaron a aparecer y justamente pues el libro se aboca a trabajar estas diferentes dimensiones y a discutir las maneras en las que realmente el capital pues se ha recompuesto a partir de estos procesos. Entonces, lo que vemos es que una de las tendencias, y lo vamos a ver en los diferentes capítulos abordado de distintas maneras, una de las tendencias fuertes durante este proceso de la pandemia y de, digamos, del momento más crítico de la pandemia ha sido la capacidad del capital para recomponerse, reubicarse en escenarios donde las lógicas de explotación de la fuerza de trabajo ahora están abocadas al teletrabajo, ¿sí? Con todo lo que ello implica, donde la reproducción de la fuerza de trabajo pues tiene una carga mucho mayor en los hogares y en los hombros de las mujeres y de las personas que ejercen roles del cuidado, ¿no? Entonces, de diferentes maneras y a través de los desarrollos tecnológicos, de todo lo que es el telemercadeo, de todo lo que ha sido el papel de Internet en este proceso, pues ha habido una recomposición de las lógicas del capital en estos procesos, ¿no? Y
¿de qué manera entonces esto está afectando las reconfiguraciones estatales? ¿Sí? ¿Qué elementos aparecen? ¿Existe una destitución finalmente, que es una de las preguntas que también, pues, digamos, desde las cuales queremos invitar a la lectura del libro que está a disposición en la página de Claxo? ¿Se reconfigura el Estado? Hay una crisis del Estado neoliberal, evidentemente, pero esto, ¿qué tendencia tiene? ¿Hacia una destitución del Estado neoliberal o hacia una reconfiguración del mismo, un fortalecimiento del mismo, ¿no? Y ahí pues aparecen como las diferentes tendencias. En un primer momento, y varios de los trabajos que van a encontrar allí en el texto, en el libro, nos hablan un poco del papel del Estado como transmisor de las orientaciones de la OMS. Se convierte básicamente en eso, en una correa de transmisión y en una forma de construir la política en salud se hace no participativa y que a través de los diferentes dispositivos que genera, pues coloca a la población y a la gente, y colocó en un primer momento, en un proceso de inacción, de pasividad, de aislamiento. Nos colocaron a todos nosotros, nosotras, en esa dinámica durante los primeros meses, sobre todo. Además, con una, si bien asistimos a nivel internacional a una crisis de la hegemonía de los Estados Unidos, que ya venía de tiempo atrás, y donde China empieza a tener un mayor protagonismo, la pandemia se cruza con ello y se vuelve el terreno de disputa desde las vacunas, desde las formas de intervenir y de tener eficacia en el control de la pandemia y en la recuperación de la economía, ¿cierto? Y sigue existiendo este debate sobre, digamos, la hegemonía mundial en manos de quien cae. Y en ese proceso de tensión, de todas maneras, los estados en América Latina pues empiezan a generar unos mayores niveles de dependencia, ¿sí? Y dispositivos como los que se han creado para la entrega de vacunas pues terminan también fortaleciendo esas lógicas de dependencia. Ahora, a eso, bueno, y a eso se agrega otro elemento que fue claramente visible y que también se trabaja en detalle en los diferentes capítulos, y tiene que ver con la renovación de los autoritarismos. Porque además de la existencia de la llegada de gobiernos de derecha a lugares y a países que habían tenido estos gobiernos críticos al neoliberalismo en los primeros 15 años, de la mano con eso, toda la lógica de la pandemia fue fundamentalmente resuelta, sí, a través de medidas sanitarias, pero sobre todo de carácter, digamos, de control represivo, policivo, que se fueron dando en toda América Latina en diferentes dinámicas y a diferentes niveles, con diferencias, pero es una tendencia clara el reforzamiento del autoritarismo, el hecho de hacer de la excepcionalidad y de los estados de excepción que le permitieron a los gobiernos tomar medidas de restrictivas de libertades y de derechos, hacer de eso la pauta de la nueva normalidad. Y países que un año después, ¿sí?, como Chile o como Perú, hasta hace no mucho, mantuvieron los toques de queda, ¿sí? Que suponían, eran medidas para el control de la pandemia, y además sigue siendo discutible si esa son realmente efectivas para controlar la pandemia, las medidas de toque de queda en la noche, pero fueron utilizadas fundamentalmente como mecanismos de control de la movilización social y de la protesta que se reactivó en medio de la pandemia, ¿no? Porque esa es la otra tendencia. O sea, si bien encontramos recomposición de capital, unas nuevas maneras en las que el Estado neoliberal logra irse reacomodando y mantener el balance de fuerzas a favor del capital, pues lo cierto es que también han aparecido todo un conjunto de luchas sociales, de protestas, de espacios también que desde lo comunitario hacen frente a la pandemia ante la incapacidad de los estados de responder de manera efectiva, justamente porque la lógica neoliberal se convirtió en el principal, y se ha convertido en el principal
nudo que imposibilita la atención efectiva de la pandemia, ¿no? A través de las medidas que se han tomado. La naturaleza neoliberal del Estado impide resolver de fondo. Y en medio de todo ese panorama tenemos casos paradigmáticos para algunos, ¿no? Que este año ha tenido pues la movilización popular más importante en los últimos 50 años con el paro nacional, pues que tenía también antecedentes en el 2019, en el 2020, bueno, pero que finalmente pues adquiere esta dimensión en este año, ¿no? Lo que viene pasando en Chile con la constituyente, toda una serie de procesos que se convierten en el escenario de contratendencia, y una contratendencia de unas dimensiones, digamos, que los procesos de construcción de hegemonía que habíamos tenido hasta el momento. Entonces, ahí aparece, y es una pregunta con la que quiero cerrar la presentación del libro, y es una invitación que aparece allí en el libro, para discutir si asistimos a un momento, como llamaría Zabaleta, René Zabaleta, un momento constitutivo en América Latina, un momento de vacancia hegemónica, porque aquí se están abriendo las puertas para plantear múltiples preguntas, múltiples cuestionamientos, críticas, pero también otras formas de ser la política. Otra forma de pensar el Estado, otra forma de pensar lo comunitario, otra forma de pensar lo social, otra forma de pensar la relación justamente entre Estado y sociedad, ¿no? Hay una puerta abierta allí, teniendo en cuenta que la tendencia fuerte del capital es arrasar y es acomodarse, pero también está esta otra contratendencia que en América Latina pues ha tenido, digamos, una serie de espacios y momentos a lo largo de este proceso de la pandemia que permitan de pronto pensar posibilidades contrahegemónicas fuertes. Y bueno, esa es como la invitación central del libro, ¿no? Para pues entablar como diálogos en la posibilidad de eso, de escenarios de esperanza en medio de un panorama tan complejo como el que vive la región el día de hoy. Cierro agradeciendo a cada uno de los compañeros y compañeras que pusieron su tiempo, su saber en la escritura, en la edición, en el diseño, en la diagramación del libro, a los autores, autoras, también a Anaí Durán, a Hernán Oviña, que son la compañera y el compañero con quienes coordinamos el equipo y hicimos pues la edición del libro. Y también pues a las y compañeros de Claxo que pues nos han ayudado en los procesos de diseño, programación, difusión, con escenarios como este. Entonces es un esfuerzo colectivo, no solo del grupo, sino pues en general de los diferentes escenarios de Claxo. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, invitamos ahora a Antonio Herrada, del grupo de trabajo Crisis y Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe, y va a presentar el libro Cambio Climático y su impacto en el Gran Caribe. Bienvenido, Antonio. Buenas tardes, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, agradezco mucho la invitación para presentar este libro del Grupo de Trabajo Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe, y voy a basarme en una presentación que ya hemos publicado sobre este libro, que significa mucho para nuestro grupo de trabajo. El 2020 será recordado como el año en que una nueva pandemia cambió bruscamente el destino de la humanidad. Pareciera como si nuestras angustias anteriores desaparecieran ante esta nueva amenaza. No obstante, el propio secretario de la ONU en septiembre pasado declaró en una entrevista que el mundo tenía dos grandes peligros que condicionan su supervivencia: la COVID-19 y el cambio climático. Sus palabras son apenas un recordatorio que nos recalcan la importancia de nuestras acciones ante una enfermedad que no tendrá vacunas si no transformamos de raíz nuestros modelos de relación con la naturaleza. El cambio climático es una dolencia global con efectos diferenciados,
no solo la conocida paradoja de las graves consecuencias que sufren países que apenas han dañado con sus emisiones la capa de ozono, sino además la vulnerabilidad de base con la que conviven diversos ecosistemas y que los vuelven menos resilientes ante contingencias ambientales más severas. En este caso, obviamente, se encuentran los países de la región que estamos estudiando, la región del Caribe, fundamentalmente el Caribe insular. La coalición editorial de los grupos de trabajo en la serie Ambiente, Cambio Climático, Sociedad, pues tuvo a bien publicar bajo la coordinación de Jacqueline, la doctora Jacqueline Laguardia Martínez, quien es una de las coordinadoras de nuestro grupo de trabajo, este volumen titulado Cambio Climático y sus impactos en el Gran Caribe, que es un título que recapitula algunos de los temas más relevantes en los debates sobre la temática en esta área geográfica. Este esfuerzo, bueno, nace igualmente que otros libros que fueron presentados esta tarde a partir de la realización de un seminario. En este caso fue realizado en julio de 2019. Fue el primer seminario sobre cambio climático en el Gran Caribe. Se realizó en la Universidad de La Habana, organizado por nuestro grupo de trabajo, Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe, y que tuvo también el apoyo de la Cátedra de Estudios del Caribe, Norman Girvan, también de la Universidad de La Habana, de la Fundación Ford y de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Consejo Científico Internacional. Y a partir, bueno, de las principales experiencias que se compartieron en este espacio y de otras aportadas por investigadores de este importante tema del cambio climático, se actualizaron sobre relevantes preocupaciones relativas a los impactos fundamentalmente en el área del Gran Caribe. Se ampliaron además los horizontes temáticos hacia zonas menos exploradas, quizás van hacia temáticas relacionadas con temas sociales, no simplemente los temas climáticos, los temas más ambientales, y sobre todo poniendo foco en las particularidades de esta región, que es una región muy afectada por las problemáticas del cambio climático y que quizás no es tan conocida en ámbitos regionales mucho más extensos. Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible son imposibles de alcanzar sin la preservación de un medio físico que garantice la supervivencia de la vida tal como la conocemos en los pequeños estados insulares en desarrollo, PID, entre los cuales también se encuentran los países caribeños. Las amenazas climáticas exacerbadas en los últimos años no solo ponen en riesgo sus medios y modos de vida, sino la propia existencia de los espacios habitados. El concepto de vulnerabilidad es discutido en el texto a partir de la necesidad de nuevas definiciones ante un espacio naturalmente vulnerable, además de la urgencia de consolidar redes de ambientalistas que trasciendan los ámbitos académicos y se movilicen hacia la acción climática. La multiplicidad de visiones en sintonía con las variadas disciplinas de las que provienen los autores convierte al libro en un importante recurso y en una referencia que marca el estado del arte de la cuestión en los momentos actuales. Este libro tiene 14 artículos, voy a comentar algunos de ellos ahora. También tiene la particularidad que estos artículos fueron revisados bajo el sistema de revisión por pares, explorando diversas temáticas tales como la economía política de los desastres, las políticas públicas ante las amenazas ambientales, el financiamiento climático, el desarrollo de herramientas para la implementación de proyectos de adaptación al cambio climático, la paradiplomacia climática, las luchas socioambientales, el desarrollo turístico, los estudios de población y la intensificación de los ciclones tropicales, que es una de las graves consecuencias que afecta a la región del Caribe. Es interesante también el gran crisol de autores que participaron en el libro, que van desde economistas, sociólogos, psicólogos, geógrafos y otros especialistas que desde diversos ámbitos del conocimiento pues aportaron sus experiencias. Revisando acá, por ejemplo, el índice del libro, podemos percatarnos de, bueno, la presencia de artículos que tienen que ver, por ejemplo, con los desafíos a la economía política de los desastres ante el cambio climático, los temas de la arquitectura del financiamiento, que es uno de los temas fundamentales y en los cuales representa un tema crucial, porque muchos de los países del Caribe son países de renta media, por lo cual a veces es complejo acceder a fondos climáticos. ¿Cuáles son las principales relaciones que se han establecido en los últimos años? Se publican
posicionan a la región en un momento donde los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones en foros internacionales a partir de posiciones comunes representan una oportunidad que los caribeños debemos aprovechar para consolidar nuestras aspiraciones y la cultura de resistencia que caracteriza nuestro devenir. El texto pone en evidencia, además, la necesidad de superar la fragmentación que ha sufrido la región y la urgencia de asumir estrategias consensuadas en aras de lograr la movilización de fondos y la ejecución de proyectos internacionales que busquen promover acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Uno de los logros principales del libro y que queremos señalar constituye el notable esfuerzo por reducir la brecha entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ya que desde estos campos del saber se producen conocimientos útiles para el enfrentamiento al cambio climático y los diálogos entre ambos muchas veces se interrumpen por la aún no superada superespecialización de la ciencia. El reto al que nos enfrentamos requiere saberes interdisciplinarios, además de la anuencia, el conocimiento popular y las prácticas sociales. Este texto logra posicionar variados acercamientos con visible peso de las ciencias sociales, pero sin excluir a las ciencias que más divulgación han tenido en los estudios climáticos, mostrando herramientas para tender puentes entre la investigación y la acción, además de la experiencia de los movimientos populares. El Caribe tiene ante sí retos que comprometen la supervivencia de sus sociedades y de sus ecosistemas, para lo cual se hace imprescindible generar conocimientos y diálogos que contribuyan al entendimiento mutuo, a la construcción de nuevos saberes y a generar políticas que reconozcan las vulnerabilidades y promuevan acciones para superarlas. Este texto que nos entrega Claxo es un importante resultado en este nuevo mundo donde el cambio climático no será una pandemia pasajera, sino un obstáculo permanente en el que se nos discute la vida. Hasta acá dejo la presentación y les agradezco mucho por habernos invitado y por la publicación del libro. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, les invitamos al público a hacer preguntas a las personas que han hecho la presentación de los libros. Está la opción de preguntas y respuestas, por si quieren hacer alguna pregunta a los espectadores, o podríamos entre nosotros entrar en un pequeño diálogo por si hay interés. En la opción preguntas y respuestas no hay formuladas preguntas. Jorge, ¿quieres decir algo? Felicitar a los demás autoras, autores que presentaron hoy también. Sabemos todos quienes hemos publicado lo complicado que es ese proceso, ¿no? Para que todo salga bien. Y entonces haber llegado a la publicación no es menor. Entonces, en lo que a mí respecta, felicitarlas y felicitarlos a todos. Agradecer también a Claxo por la oportunidad de utilizar este espacio de difusión. Gracias, Jorge. Alejandra. Yo creo que estas instancias, agradecer profundamente a Claxo, estas instancias son decisivas para conocer lo que está sucediendo en nuestros países. Digo, me parecieron sumamente interesantes todas las ponencias, desde esta última, desde el cambio climático, el efecto que va a tener en el futuro esta pandemia, en todo lo que tenga que ver con las desigualdades territoriales, y el papel del Estado, que también es nuestro trabajo en el grupo. Y sobre todo, qué consecuencias va a tener sobre el empleo y la calidad del empleo. Entonces, cada una de las ponencias, como que de los compañeros y las compañeras, como que nos hacen reflexionar. Y me parece tan importante estos diálogos que trascienden las fronteras nacionales y que nos permiten conocer la generación de conocimientos que se producen en países a veces muy distintos a los que nosotros
vivimos. Entonces creo que es un diálogo y una reflexión que es un desafío que tenemos que continuar y que agradezco profundamente a todos y a Claxo por darnos esta oportunidad. Era eso. Gracias, Alejandra. Sí, yo creo que también quisiera entonces aprovechar esta oportunidad que hemos podido compartir esta tarde y aprender de estas publicaciones. Y son espacios que ahora por la pandemia son virtuales, pero que también nos ha facilitado el poder conocernos, el poder escucharnos. Y ahora el material que está disponible de manera libre, un acceso abierto para democratizar de esta manera también el conocimiento. Entonces creo yo también agradecer a Rodolfo Gómez, a Natalia Giannatelli de Claxo, quienes también han hecho posible este encuentro en pensar en estos cuatro libros que creo que, como decía ya Alejandra y decía Jorge, han hecho un diálogo entre ellos bastante interesante desde una perspectiva crítica al extractivismo, al capitalismo, pero también a lo que implica eso en los territorios, lo que implica también en el tema ambiental y cómo la pandemia, de alguna manera u otra, igual, si bien no todos los libros tratan la pandemia, pero sí el aporte de un libro que haya podido visibilizar la afectación de la pandemia y el recrudecimiento de las violencias en los territorios, creo que eso también nos ha dado esa oportunidad de situarlo en un contexto más actual. Entonces, no, simplemente agradecerles a todas, a todos los que han compartido esta tarde con los cuatro libros y también obviamente a todo ese trabajo detrás de cámaras que siempre es tan importante de poder mantener el Zoom, de organizar a todos aquellos que trabajan ahí incansablemente en Claxo y que lo han hecho inclusive mucho más, de una manera mucho más intensa, y todos hemos trabajado también muy duro ahora con esto del trabajo en casa durante la pandemia. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Denise. Carolina. Sí. Yo, bueno, aparte de agradecer nuevamente, pues como el espacio, el apoyo y pues el compartir colectivamente, sí tenía como una pregunta aprovechando pues justamente pues los libros, bueno, y los saberes aquí compartidos. Y es un poco a partir de, o a propósito de la noción de desarrollo, que de alguna manera también aparece en todas las presentaciones y es me gustaría un poco como escucharles sobre qué cuestionamientos a las nociones de desarrollo van apareciendo en los trabajos que están haciendo y pues un poco desde la perspectiva de las publicaciones y del trabajo que está haciendo cada uno de los grupos, porque bueno, de una orilla diferente pero también como parte de este ciclo de impugnación al neoliberalismo del que hablamos desde el grupo de trabajo Estados Unidos, asuntos que apareció allí también, tuvo que ver justamente con la noción de desarrollo que aparece en esos gobiernos críticos, en esas sociedades que desarrollaron o que generaron una crítica al neoliberalismo en esas dos primeras décadas, y actualmente aparece también como un eje de las disputas y de las luchas populares, ¿no? Al neoliberalismo, pero también a la concepción, digamos, de desarrollo y de ese futuro colectivo que se supone, pues, se plantea desde el capitalismo en América Latina, de las versiones, digamos, en América Latina. Entonces, ¿qué cuestionamientos aparecen desde estas prácticas comunales o desde esta, digamos, análisis del mismo y desde el cambio climático y las alternativas que se están construyendo desde el Caribe, pues a cuestionamientos y preguntas que a la noción de desarrollo, ¿no? En América Latina, que creo que es un tema central, importante. Jorge. Bueno,
intentando responder a la consulta, a lo que plantea Carolina. Nosotros en particular hace tiempo que venimos discutiendo en nuestro grupo de trabajo acerca de eso mismo, ¿no? ¿Cuál es? Porque lógicamente asumimos que adoptamos una conceptualización del desarrollo que muchas veces no es propia, ¿no? De los procesos que se dan aquí en Latinoamérica, sino que importan esa idea del desarrollo como progreso, básicamente como crecimiento económico, ¿no? Y que eso permitiría que nuestros países alcancen los niveles de desarrollo de los países centrales. Nosotros a esa idea la descartamos, asumimos que hay un desarrollo propio, o mejor dicho, un no desarrollo, que tiene que ver con características estructurales de nuestros países, de la inserción en la economía mundial, desde la colonia misma hasta nuestros días, pero que eso sigue permeando fuertemente, y en lo que tiene que ver con nuestro objeto, a la política pública de desarrollo, a las políticas estatales. Y lo hemos intentado mostrar en los últimos trabajos que hemos hecho, en el sentido de que eso no depende de las orientaciones políticas de los gobiernos, que pueden ser post-neoliberales en su definición, ¿no? Pero que en materia territorial siguen siendo neoliberales. Es decir, siguen apostando a la idea del derrame. Por ejemplo, la promoción de inversiones, ¿no? Como estrategia, que en este último libro que presentaba Alejandra, se muestra como, en un caso neoliberal como el colombiano, ¿no? Con políticas explícitas neoliberales, la comparación con el caso uruguayo, que viene de un periodo de políticas que se decían post-neoliberales o neodesarrollistas, coincidían a nivel territorial con esa idea del desarrollo como crecimiento económico. Es decir, que esta idea de que el neoliberalismo estaba superado en el contexto del Cono Sur, por ejemplo, ¿no? Con algunos países que en la primera parte del siglo, en algunos gobiernos que en la primera parte del siglo se decían superadores de esa perspectiva, a nivel territorial no lo era. Y creemos que eso tiene que ver con justamente lo que planteaba Carolina, que hay una concepción del desarrollo que lo sigue viendo como básicamente crecimiento económico, ¿no? Sin permitirse dudar acerca de, efectivamente, si ese desarrollo va a traer bienestar, si ese desarrollo genera igualdad de oportunidades, si ese desarrollo implica que todos ganan, cosa que no es posible, de hecho, ¿no? Entonces, desde una perspectiva que nosotros adoptamos, que es un enfoque más centrado en la geografía de la desigualdad, del poder, ¿no? Más con un enfoque político, creemos que la cuestión se sigue dirimiendo en el terreno de la dicotomía centro-periferia, ¿no? Y que nosotros tenemos que pensar, por eso Alejandra hacía énfasis, en pensar aún desde Uruguay, porque, por ejemplo, en el caso uruguayo se plantea como muy distinto, y en realidad nosotros queremos justamente hacer énfasis en que no lo es, porque, ¿no?, comparte los lineamientos del desarrollo latinoamericano. No sé si eso contesta en algo lo que planteaba Carolina, pero sí, para cerrar la cuestión del desarrollo y de qué es el desarrollo es clave en nuestra acumulación, digamos, la que venimos haciendo como grupo. Denise. Sí, muchas gracias. A la pregunta de Carolina, ¿qué cuestionamientos aparecen sobre el desarrollo en los diferentes estudios que hemos podido documentar acerca de esta lucha por los comunes? Y vemos que el desarrollo es como un discurso. En ese sentido, sí hay una gran resonancia en el libro de Arturo Escobar de la invención del desarrollo como una práctica discursiva que está muy, muy relacionada con el sistema económico y el sistema económico capitalista neoliberal. Y de esa manera también con esta idea de Gustavo Esteva, que habla en el día en que nos subdesarrollaron, en ese momento discursivo también del presidente Truman de Estados Unidos, cuando dijo hay una cantidad de países subdesarrollados, y de esta manera nos volvieron como unos niños, y en esta línea recta hacia el famoso progreso lineal, moderno,
y también obviamente patriarcal, colonial, etcétera. Entonces, de alguna manera, lo que encontramos en los territorios es que se puede distinguir como un desarrollo muy anclado a estos modelos hegemónicos que lo han llamado desarrollo sostenible, pero también el desarrollo extractivista. Y vemos también, por otro lado, un desarrollo neo-extractivista, que por los gobiernos progresistas, que todavía no, pues es muy difícil dejar de lado el extractivismo como una forma para poder subvencionar los programas sociales del Estado. Entonces, de esta manera, lo que vemos en los territorios son comunidades que se ven afectadas por proyectos de gran envergadura, megaproyectos de extracción minera, que con la pandemia cada vez van a ser mayores. Acá estamos también en un momento muy crítico, donde la pandemia lo que ha hecho es que va a acelerar la extracción dentro de los territorios para seguir alimentando el sistema y la famosa cuarta revolución, todos los procesos de automatización y de inteligencia artificial que se nos vienen. Entonces, podemos encontrar esas dos grandes perspectivas, uno como ese desarrollo extractivista neoliberal, ese desarrollo neoextractivista más progresista, donde el papel del Estado, digamos, en la redistribución y la manera como redistribuye es diferente. A la misma vez encontramos que las comunidades, los campesinos, inclusive los grupos urbanos, no es que dejen de entablar relación con estos tipos de discurso de desarrollo, lo tienen que hacer. Entonces vamos viendo que hay unos pactos, unas alianzas que se tejen a veces con los gobiernos, con el Estado, donde participan en proyectos estatales, en programas del Estado, porque también se requiere poder seguir construyendo ese espacio público, le siguen apostando los derechos humanos, le siguen apostando a la posibilidad de que el Estado-Nación sea un espacio democrático, ¿sí? A la misma vez se ven tensiones de organizaciones sociales que ya no le creen al Estado, organizaciones sociales que ya se apartan completamente de ese sistema político y empiezan una autonomía en los territorios muy fuerte. Y esa autonomía también cada vez vemos que está marcada por muchas violencias, con muchos actores armados de diferente índole en el comercio de narcotráfico y de otros productos también, digamos, al margen de la ley o informales, ¿no? Entonces son como algunas de las ideas que podría compartirles acerca de esto, de qué cosas estamos viendo acerca del desarrollo en los territorios. Gracias. Gracias. Antonio, y vamos cerrando. Con Antonio vamos cerrando. Sí, pues les agradezco mucho toda la deferencia de invitarnos y de hacer posible la publicación de este libro. Nuestra coordinadora Jacqueline no pudo conectarse hoy, está por acá, por La Habana. Realmente es muy complejo acceder a este tipo de reuniones, a pesar de que la virtualidad todavía nos está acercando mucho a espacios donde apenas podíamos participar anteriormente. Por ejemplo, esta plataforma Zoom está bloqueada para Cuba, es decir, no se puede acceder. Tenemos que usar VPNs, que son aplicaciones que permiten encriptar nuestra dirección y entrar como si estuviéramos hablando desde otro país. Es la única posibilidad. Y bueno, también con la complejidad de la pandemia, que sigue un poco compleja acá. Justo la semana pasada La Habana abrió un grupo de instalaciones, etcétera, que nos permiten llevar una vida un poco más holgada, pero todavía, por ejemplo, las universidades no tienen clases presenciales ni las escuelas públicas. Por tanto, es bien complejo todavía la situación. Sobre este libro particular, nosotros íbamos a desarrollar en el año 2020, casualmente, en Trinidad y Tobago, en el Instituto de Relaciones Internacionales, el segundo seminario en inglés sobre el cambio climático en el Caribe, que obviamente tuvo que ser suspendido. Pero sí hay un interés y una tradición, por decirlo de algún modo, de acercarnos a este grupo de temáticas. En mi caso particular, quizás desde la comodidad, yo soy geógrafo de formación
que en el caso de Cuba tiene una aplicación muy a las ciencias naturales, pero siempre intentamos pues reunirnos con especialistas de ciencias sociales. Ahora yo me desempeño en Flaxo Cuba, estoy trabajando mucho más en el área de las ciencias sociales, intentando pues dilucidar y unir especialistas, incluso en el área del Caribe, donde aparentemente estamos unidos y conocemos nuestras realidades, pero no es así, porque las fronteras lingüísticas y culturales muchas veces nos separan. Este mismo esfuerzo de Claxo es muy importante, y los esfuerzos que se van a seguir haciendo en el futuro a través de este grupo de trabajo que opera también en países de habla inglesa del Caribe insular, pues nos brinda una excelente oportunidad de conocer esta región, que es una región muy afectada. Como decía en la presentación, la segunda pandemia que enfrenta el mundo, que es el cambio climático, quizás no tenga una cura, no tenga una vacuna próxima, y eso es un gran problema. Y aparentemente, quizás la disminución de los ritmos de las actividades económicas, las actividades turísticas que son cardinales en esta región, pues dieron un respiro a nuestros ecosistemas, a nuestros ambientes, pero hay que pensar mucho en el periodo de la recuperación, que puede traer explotaciones incluso superiores a las que se realizaban en estos ecosistemas que son tan frágiles. Por tanto, hay que establecer pues, las prioridades en estos países y mostrar sobre todo el foco en regiones como los pequeños estados insulares en desarrollo, de la cual el Caribe forma parte. Así que les agradezco mucho nuevamente y ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Antonio. Bueno, agradecemos a los panelistas y a los espectadores, y les invitamos a descargar y consultar los libros en la página de en la página de Claxo, en la sección de grupos de trabajo, que ahí pueden, bueno, ya les han puesto en el chat también los enlaces para que puedan descargar los libros. Muchísimas gracias a Claxo por la organización de este evento y el apoyo a todo el proceso de los grupos de trabajo, de la producción de conocimiento y de la construcción de conocimiento en red. Y gracias a quienes hemos hoy compartido. Bueno, de parte de Claxo, agradecerles a ustedes estar aquí presentes. Muchas gracias, María Fernanda, por la excelente moderación. A Jorge, a Alejandra, a Carolina, a Denise, a Antonio, a Natalia. Muchas gracias por todo este trabajo y por ayudar, digamos, a este intercambio, a este rol que cumple Claxo de promover el intercambio entre los cientistas sociales de la región en los temas que son los temas acuciantes de América Latina. Así que no más que agradecerles otra vez y muchas gracias por estar aquí presentes en esta presentación de libros. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Adiós. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.